Materiales de siembra de café robusta. En la década de los 70, al Ecuador se introdujeron varias líneas de café robusta desde el Centro Experimental Catie de Costa Rica, las que fueron evaluadas en la Estación Tropical Pichilingue y posteriormente en la Estación Central de la Amazonía del INEAP. De los resultados obtenidos, se seleccionaron 7 clones superiores, denominados NP 2024, 3056, 2044, 3013, 4024, 3072 y 3018, que se caracterizan por su alta producción y amplia adaptabilidad, recomendados para la siembra en la región amazónica. La empresa privada, a partir del 2006, introdujo nuevos materiales de café Conilion procedentes de Brasil.